Bueno, buenas noches. Un nuevo programa, 40 minutos de responsabilidad social. Responsabilidad social en la información y en la comunicación. Hoy vamos a hablar con una persona muy interesante que además ha acompañado mucho tanto a FONRES como a la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social en la temática vinculada al deporte, a los clubes de barrio, a la importancia del deporte y a cómo debe tomarse desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la formación integral de los chicos y también la participación de los adultos. Estoy hablando de Víctor Lupo. Víctor es un reconocido dirigente político y deportivo, fue subsecretario de Deportes de Nación en la época del peronismo y además es titular del Movimiento Social del Deporte. Víctor acaba de sacar una maravillosa tercera edición de su libro El Deporte en la Cultura del Encuentro, Deporte y Fe, que lo estoy mostrando y lo voy a dejar para que todos puedan verlo, comprarlo, porque vale la pena. Víctor es un gran historiador del deporte en la República Argentina y ya te doy la bienvenida porque mucha introducción, pero entonces... Buenas noches, Lali, un gusto que me hayas invitado y un honor estar nuevamente en tu programa. Nuevamente, exactamente, porque detrás nuestro, en el televisor, tenemos la entrevista anterior a Víctor, que también fue muy interesante, pero hoy vamos a tocar otros temas porque también Víctor actualmente es presidente de San Juan Bosco de Villa La Cárcola y ahí trabaja con el reconocido Padre Pepe. Así que tenemos muchos temas para conversar vinculados al deporte, vinculados a la cultura, vinculados a la necesidad de darle otra mirada al deporte hoy, a los mensajes, a los vectores de tu libro sobre este tema. Así que yo te dejo para que nos cuentes cómo surgió no solo la idea del libro, que seguramente tiene agregados nuevos vinculados a lo que está pasando hoy, sino también, ¿ya está en cuántos idiomas tu libro, Víctor? Ahora es bilingüe porque salió en castellano, que como eran las dos ediciones anteriores, y ahora en italiano, porque como está ligado bastante a la prédica del Papa Francisco, queremos que el libro se lea en el Vaticano, y algunos obispos, jerarcas del Vaticano, vean que la realidad no es la que ellos viven, sino que hubo una realidad anterior de la Iglesia Católica apoyando al deporte y que la fueron dejando de lado. Y bueno, la vuelta de Jorge Bergoglio a ser Papa Francisco trajo esto como el deporte considerado como una escuela de vida y una escuela de paz, ¿no? Que es donde él desarrolla su prédica. Y como una idea de educación, y no como comúnmente ahora se llama de inclusión, porque no hay ninguna manera de incluir a ningún niño sin trabajo, sin tierra, techo y trabajo, sin las 13 que nosotros levantamos, que son colegio, club, capilla. Ningún chico por jugar un ratito al fútbol se incluye, ¿no? Que son para contrarrestar las otras C que vos planteás. Exactamente, ¿no? Las otras C que son la calle, principalmente, que lleva a la cárcel o lleva al cementerio. Claro. Digamos. Entonces, esta idea es la del libro en general, desarrollada, con toda una historia, porque la historia, yo no me canso de decirlo, no comienza cuando uno llega a este mundo. No, claro. ¿No? O sea, Heródoto, 4 siglos antes de Cristo, que es el padre de la historia, lo decía. La historia es el prólogo de lo que va a venir, ¿no? Exacto. Entonces, sobre esto está el libro, la idea de un país feliz que fuimos nosotros con la práctica deportiva, cuando se cumplía aquella consigna griega, que es la escuela como el deporte como escuela de vida. Bueno, esto es todo el desarrollo y lo que se venía, porque advertimos lo que se venía, que es uno de los temas que podemos tratar hoy. Cuando lo presentamos la otra vez, decíamos que este deporte espectáculo del negocio había traído la violencia y el doping como los principales flagelos. Y que advertíamos las apuestas online, ¿no? Que es un tema que ya la tenemos sobre nuestra cabeza. Ya está instalada porque hay ley. Algo que quería referenciar, vos que hablás tanto de la prédica del Papa Francisco, es que bueno, esta mañana justamente recibió en sus manos el Papa el libro de Víctor, que la verdad
Para nosotros también es un placer y es un reconocimiento como argentinos, porque aparte, Víctor, yo mencioné que es dirigente político, él abraza la doctrina justicialista y también Perón hablaba de la educación y el deporte como ensamblados, como de la mano, como digamos haciendo la sinergia suficiente para el desarrollo de los chicos, ¿no? Y esto de mirar desde otro lugar el poder de las corporaciones también lo planteas en tu libro. Sí, sí, las corporaciones del deporte, que son las mismas corporaciones económicas que están monopolizando todo. Uh-huh. Ahí tenemos un tema que lo tratamos la otra vez cuando estuvimos en tu programa, que es la asignación universal por deporte, por ejemplo, uh-huh, que todavía no la podemos llevar a cabo. O la ley de clubes, que aún no está sin reglamentar desde el año 2014. Uh-huh. Y bueno, y lo vemos. Y los clubes se han abierto en la pandemia, esto también es importante contarlo. Bueno, algo que estaba cerrado en la agenda política, los clubes estaban en el olvido, no los clubes famosos de fútbol, ¿eh? Sí. Los clubes de barrio lo estaban dejando pasar. Ellos realizaron primero la ley de clubes, que no la reglamentaron. Fueron los primeros en salir a la calle en el año 2016 y llenar la Plaza de Mayo contra el avance de las cuotas de los servicios públicos de Macri. Exacto. Fueron los primeros. Debemos recordar que los políticos no habían dicho ni una palabra todavía. Uh-huh. Después vinieron todos los amparos. Bueno, ahora, ante esta pandemia, nuevamente, los clubes que estaban cerrados por necesidades sanitarias son los que pusieron la cara frente a esta terrible pandemia. Son los que se abrieron en comedores, en lugares para la gente que está enferma. Muchos clubes pusieron camas hospitalarias. Bueno, y esos dirigentes, ya es hora que tengamos un reconocimiento, que la sociedad le haga un reconocimiento a estos que no sabemos quiénes son, son del barrio, son dirigentes del barrio. Sí, la mayoría son anónimos. Me acuerdo cuando hicimos el relevamiento en todo el país y recorrimos clubes para ver qué estaba pasando, cuál era su realidad, cuál era su entorno, etcétera. Es cierto, muchos clubes son absolutamente anónimos, digamos, crecen con el prestigio y la presencia que le da su comunidad, el espacio que les brinda para el deporte, para la integración de la familia, para el festejo de los 15 años, a ver, para un montón de actividades sociales, aparte de... Son nuestra comunidad, son la parte esencial de la comunidad deportiva y de la comunidad organizada, que nadie lo quería decir, ahora se empezó recién a hablar de la comunidad organizada. Y esta idea, estos dirigentes, la enfrentaron cara a cara contra esta guerra invisible, porque no sabíamos quién era el enemigo. No sabíamos cuando estábamos entregando un plato de comida a la gente, quién era la que estaba enferma. Entonces, yo creo que este reconocimiento hay que reglamentar urgente esa ley, hay que poner en funcionamiento la asignación universal por deporte para que todos los chicos estén dentro de un club. Son soluciones fáciles. Sí. Son rápidas. No son económicamente gravosas, como nos quieren decir, cómo hacemos para pagar una cuota social. No, es infinitamente cortito. Porque los que se oponen a eso, son los mismos políticos y dirigentes empresariales que se están oponiendo ahora a la ley del etiquetado. Claro. Son los mismos. Claro. Te puedo dar los nombres porque los sufrí, porque los traté. No, entonces, este tema es un tema que la sociedad la tiene que saber. Y te agradezco que lo podamos hablar en este programa, porque no son muchos los programas que se abren a contar estas realidades. La publicidad atrás de estas corporaciones, ninguno dice nada. Aparte, Víctor, por un lado esto que vos decís de los clubes de barrio que tanto han peleado por tener alguna diferencia, alguna ayuda, alguna asistencia a la hora de pagar los servicios públicos esenciales. Y por otro lado, durante el gobierno de María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires, se sacó la ley del juego online, que realmente es un riesgo, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con juego online, más allá de que está absolutamente cooptado por un par de empresas que se hacen un pingüe negocio, es facilitador de que la gente más pobre, más carenciada, más vulnerable, tenga un acceso directo a esta expectativa de ganarse unos pesitos con el juego online a través de un aparato de teléfono.
Contanos tu mirada sobre esto, porque sé que es una mirada crítica y que es un flagelo que está hoy. Y luché, esa noche estuve hasta las 6 de la mañana junto a algunos curas tratando de que no salga la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque la discusión es la siguiente, ellos dicen, bueno, no es para los pobres, porque juega aquel que tiene una tarjeta. Todos tienen en la Argentina hoy hay 11 millones de tarjetas para jugar, ¿no? Entonces, es un monopolio, y el Estado se lleva el 3%. Sí, sí, yo me recuerdo, los que tenemos algunos años y los que tienen, una palabra que dijo el general Perón en el año 72 cuando salió el PRODE, que seguramente hoy lo mandarían al INADI, ¿no? Él dijo, este es el juego para los bobos. Hoy no lo diría de la misma manera, estoy seguro. Porque hoy estaría, sí, pero englobaría el concepto con otros palabras. Con otras palabras, porque lo que han hecho es nefasto. Primero, porque no hicieron una ley de juego. En la ley del presupuesto del año 2018, en los últimos días de diciembre, a las 6 de la mañana, por ejemplo, en el mismo día la provincia de Buenos Aires aprobó en la Cámara de Diputados y pasó a las 10 de la noche a la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Senadores aprobaron 31 a 15 los votos del PRO más lo del Frente Renovador. Acá alguien se tiene que hacer responsable de las cosas que hace. Tienen nombre y apellido los que votaron esta ley. Y bueno, y ahora, creyendo que cambio de gobierno se iba a sacar eso, por la cuestión económica, siempre hay un pero. Se promovió y se mantuvo. Exactamente. Y se ampliaron los beneficios de concesión en relación a esta prestación. Es un acto de corrupción. Y ahora lo que se viene y lo que nos estamos enterando, porque estos juegos ya están en Europa de hace mucho tiempo, hubo preso, cayó preso el presidente del Comité Olímpico Italiano y vicepresidente del Comité Olímpico Internacional por el juego, por las trampas que hay en los partidos. Entonces, y ahora nos enteramos del famoso VAR. Claro. ¿Para qué es el famoso VAR? El VAR no solo es para decir un acto de justicia, si fue offside, penal o no, sino que lo paran en cualquier momento. Y se demoraba tanto que uno empezaba a sospechar que estaban 5 minutos para decir si fue una falta o no, 5 tipos que miraban esto. Bueno, es que ahí explotan el juego online. Porque si cobra penal es más fácil ganar. Claro. Bueno, esto tampoco lo dicen. Son las trampas. Estos son muy pocos los periodistas que se animaron a escribir esto que estoy diciendo. Las trampas de las herramientas que se están usando hoy en el deporte para poder facilitar presencia, permanencia y juego online. Es terrible. Esto es lo que definimos acá. O estamos con la cultura del encuentro, que es lo que dice el libro, o lo que dice el Papa, que o estamos en la cultura del podio. La cultura del podio es parte de esto, donde solamente juegan los mejores y los demás no juegan. Esto llevó, antes de esta pandemia, a una epidemia de sedentarismo y obesidad en todo el mundo, que lo está pagando todo el mundo. Eso es terriblemente costoso para la salud pública. Sí. Totalmente costoso. Sí. Todo eso se podría evitar haciendo que los chicos estén en los clubes. Exactamente. Y también otro tema que trae, digamos, anexo, pegado, el tema del juego online, tiene que ver con el problema de la ludopatía, porque así como el juego es juego problema y hay que atenderlo porque, bueno, genera dependencia, que ahora en este momento está pasando lo mismo con las criptomonedas también, ¿no? Hay una dependencia de el tema de las Bitcoin y todo ese montón de criptomonedas, y esto del juego online va a traer también problemas vinculados con la ludopatía, o no sé si se llama de la misma forma, pero bueno, no me cabe duda que... Y los problemas familiares que esto acarrea, ¿no? Es una adicción, una fuerte adicción. Claro. ¿Y vos cómo crees que se puede frenar, si no es con otra legislación, que eventualmente esto va a seguir creciendo? Porque incluso Ciudad de Buenos Aires también tiene un régimen similar al de provincia, digamos, tiene permisos precarios de uso, no tiene esas concesiones que tiene la provincia de Buenos Aires, pero de todos modos se van a amplificar y van a terminar cooptando a un volumen de población importante. De hecho,
a más del 50%, porque ya el 50% está bajo la línea de pobreza, claro, y apelando a cualquier recurso que le pueda generar recursos económicos. Sí, la Ciudad de Buenos Aires votó al otro día la ley de la provincia de Buenos Aires en el 2018, y bueno, ya de ahí ya tienen, porque van a hacer todas las trampas para entrar a las otras provincias a través de las nuevas tecnologías, y yo creo que hay cosas que, como te decía al principio, hay que volver a Heródoto, claro, volver a tener Lotería Nacional. Eso de repartir no es federalismo, nos mienten a nosotros lo del interior, sí, del federalismo, uh-huh, nos hacen diciendo que somos federales. Acá este país hace rato ha dejado de ser federal, claro, en estas cosas. Uh-huh. Entonces, ese federalismo no existe, uh-huh, no existe. El juego tiene que ser del Estado, no puede ser privado. Claro, y que el recurso que se genera con ese tipo de juegos, regulado, administrado de otra forma, contenido si se quiere, se apliquen como siempre se habían aplicado a actividades de desarrollo social, de desarrollo comunitario, salud, de atención al deporte, a la salud, a los clubes de barrio. Cuando yo fui subsecretario de deporte, uh-huh, contanos en qué año fue, recordarnos. En el 89, no, bien, teníamos presupuesto. Bien. ¿Sabés de qué vivía el presupuesto de la Secretaría de Deporte? Del PRODE. Claro. ¿Sabés qué vivía la AFA? Del PRODE. Del PRODE, claro. O sea, todo el deporte nacional, entre el 89, 90, 91, hasta que se empezaron a privatizar las cosas, se trabajaba con la plata del PRODE. Claro. O sea que lo que se jugaba volvía en bien del deporte. El deporte era así de chiquita a la parte de desarrollo social. Uh-huh. Claro. Era muy chiquito. Yo me acuerdo que Grondona nos pedía plata del PRODE para tema del fútbol. Claro. Digo, hoy el fútbol le puede prestar al Estado Nacional. Sí, sí, tranquilamente. Sí, digo, ya con las transmisiones televisivas de los partidos de fútbol es suficiente. Y todo el negocio que se genera alrededor, ¿no? Sí, porque sí, además, bueno, este va a ser la frutilla del postre de ese negocio. Y no sé si los clubes van a terminar ganando. Uh-huh. Porque ante la impunidad que vive nuestro país, ¿no? Uh-huh. Ante la falta de justicia, estamos viendo que un partido ahora de la categoría B, hoy suspendieron 16 jugadores por irse a menos, digamos, como se dice en el fútbol. Uh-huh. Cuando esto entre a jugar... Sí, claro, claro. No quiero saber lo que va a pasar. Claro, la gente va a ser descartable. Exactamente. Uh-huh, y los equipos, uh-huh, también. Claro. O sea que el fútbol también pierde, no es que gana. Claro. ¿Mm? Ganan, uh-huh, algunos pícaros que son siempre los mismos. Ajá, uh-huh. Está, sí. Gravísimo. Por eso yo en esto tengo que defenderlo al actual presidente de Boca, que está en contra de esto. Es el único que está en contra. Porque detrás de esto viene la Sociedad Anónima Deportiva, que, claro, se van a quedar con los clubes. Claro, claro. ¿Mm? Que fue lo que promovía en su momento el presidente Macri. Exactamente. ¿No? Convertir eso en sociedades anónimas. Estás trabajando mucho con el padre Pepe. Mencioné al principio del programa que estás presidiendo la San Juan Bosco de Villa de la Cárcova. Contame la tarea. Es el honor del retiro. Ya. Sí, es muy lindo. Muy grande el padre Pepe. Es una tarea muy linda, uh-huh, con chicos que nunca... que veían fútbol por televisión. Claro. Y hoy tienen su camiseta, jugaron en la cancha de Boca, en un torneo que hacían la Liga de Villero, y salieron campeones, y esto te da una alegría, pero la identidad que tienen los chicos es para ver por qué defendemos los clubes, ¿no? Claro, que eso moviliza muchísimo. Eso es claro, porque ahí sí que lo sacamos. Vos sabés que la pandemia tuvimos los problemas, ¿eh? Uh-huh. La pandemia, el no estar abierto el club para jugar, que a mí me parecía algunas cosas alocadas, ¿viste? Como excesivo encierro, ¿no? Uh-huh. Y casualmente a las 13, ¿no? Claro. Casualmente a las 13, uh-huh, el colegio, el club y las capillas. Claro. Lugares que con algún protocolo creo que tendrían que haber estado abiertas mucho tiempo antes. Sí, sí, otra contención para los chicos, claro. Nosotros siempre, uh-huh, contamos a nuestros chicos campeones de un momento de hace un par de años, uh-huh, tuvimos 5 o 6 chicos con problemas ya de adicciones. Claro, y son muy pequeños, ¿con qué edad? 15, 16 años. Claro, claro. ¿No? Y son chicos sin trabajo, sin escuela, sin nada. Sí, sin contención, capaz con un espacio reducido en su casa. Y la contención le da ahí un técnico que tenemos, que es esos seres esenciales que tiene, uh-huh, él, que era un jefe de una banda, en un momento quedó en silla de ruedas, y él es el líder. El líder positivo más grande que tiene toda la zona de influencia. Yeah. ¿Mm?
Porque bueno, estas cosas son las que hacen esta cura que no se ve que lo que son. Esa, recuperar al que está tirado en la calle, en la calle, pues ya lo roto, como le dicen en algunos lugares. Bueno, y eso sirve para nuestro club y sirven, y si algunos eran hinchas, el otro el aguatero y el otro, bueno, estas cosas son el trabajo que estamos haciendo y que es un honor inmenso. Enorme estar ahí, ¿no? Y tienen un grupo de chicos, son muchos chicos. Sí, hay, ya tenemos 16 deportes, hay como 450 chicos, le hacemos revisación médica. ¿Son todos de la villa o de zona? Toda la villa en general, con algunos profesores que son voluntarios, que se acercaron a trabajar, porque esto contagia, la cosa positiva contagia en los jóvenes. Los jóvenes no están perdidos. Eso es una estupidez que no quieren meter Es un cliché en realidad, es un mito, es un mito. Si vos le das la oportunidad de desarrollar sus talentos, lo hacen. Exactamente. Y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Sí, claro. Por eso yo creo que hay que trabajar sobre los jóvenes y con estas ideas, ¿no? Estas ideas. Por eso apoyo tanto lo de Francisco, porque alguien que entendió que la cultura del encuentro es el arte, la educación y el deporte, entendió al mundo. Se sintetizó todo, claramente. Sintetizó al mundo. Después, hasta dónde podrá llegar él, no sé, pero inició proceso, que es lo que siempre es lo mejor en política. Sí, sí, el disparador de una solución a múltiples problemas, claramente. Y Víctor, ¿estás pensando también en armar otro esquema de difusión? Yo sigo mostrando el libro de Víctor Lupo. ¿Algún tipo de...? Porque me acuerdo que en algún momento, cuando hiciste una de las primeras ediciones, hubo charlas vinculadas a difundir tu libro. ¿Cómo estás queriendo manejar eso? ¿O cómo estás viendo que lo vas a poder hacer? De la misma manera. Yo creo que lo artesanal, a mí no me importa. Necesito ganar plata, pero no me interesa. Si en un momento renuncié a la jubilación de privilegio teniendo 40 años, no voy a, ahora a esta edad ya. Pero este tema de salir a recorrer el país, que es lo que más me gusta, ¿no? Y además el año que viene, te cuento acá, te doy una primicia, el año que viene va a haber una peregrinación por todas las ciudades donde hay hogares de Cristo, son 40 y tantas ciudades, durante un año, o sea, salimos el 6 de marzo y volvemos el 27 de marzo del 2023 para festejar los 15 años de los hogares de Cristo y los 10 años del pontificio del Papa Francisco. Muy bien. Y en ese recorrido seguramente vas a ir a alguno de los clubes de barrio que estuvimos visitando. El Papa dijo hace muy poco, en el Día Mundial de los Pobres, no hay que escucharlo a los pobres. Ellos tienen que hablar. Ellos tienen. Hay que ir con una oreja grande. Claro, nosotros lo escuchamos, pero que ellos tomen las decisiones. Pues ya es hora, ¿no? Sí, hora. Es la hora de los pueblos, dijo en el 62. Sí, ante de terrible desigualdad que hay en el mundo hoy. Ayer estaba viendo en un programa de televisión la precariedad en la que están en Estados Unidos, ¿no? En muchas localidades, en muchos estados de Estados Unidos hay una exclusión asombrosa de gente, una precariedad, un vandalismo, una situación terrible, esa situación extrema a la que te lleva la necesidad, la gran necesidad de atender tus necesidades. La pandemia no cambió, lo que vino es a poner, a evidenciar lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Y la puso con una crudeza terrible. Terrible. Y como decía Francisco, de esta pandemia salimos mejores o peores, iguales no podemos. Luchemos para salir mejores. Sí, desde las herramientas que cada uno puede tener y el aporte individual que cada uno puede hacer, porque indudablemente también hubo como una suerte de manto de silencio, como de inacción, se vio también para poder atender sobre todo el tema de las desigualdades y el tema del capitalismo salvaje que siguió permeando. Hoy los ricos están más ricos, los pobres están más pobres. Pasando en todo el mundo, pero digamos, se viene un momento, esto de la nueva normalidad que algunos llaman y demás, que tiene que ver con o un cambio de capitalismo o un cambio de cultura que impulse algunas modificaciones para nivelar un poquito, porque... Sí, yo creo que nosotros estamos hablando ya de nueva civilización, no de un cambio, sino una nueva civilización, así como en distintas etapas de la humanidad
fue cambiando la civilización, uh-huh. Yo creo que hay una nueva civilización, ¿no? Que esperemos sea mejor, uh-huh. y no esta que nos llevó a este desastre, ¿no? Claro, recrear, ¿sí? todo lo positivo. Bueno, así que en eso estamos. Buenísimo, buenísimo, la verdad. Mensaje, algo que nos quieras contar particularmente, algo que nos quieras adelantar de tu futuro viaje para recorrer, también sobre tu libro. Voy a hacer presentación en todos lados, en la marcha y afuera de la marcha, vamos a tratar, porque a mí lo que me interesa es que se lea el libro, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque muchas de las cosas no son mías. Claro. Lo único que hice es poner en evidencia que tuvimos un pasado mejor en la Argentina, uh-huh. que fuimos felices alguna vez, uh-huh. y que podemos volver a ser. Claro. Con las herramientas actuales, con las nuevas tecnologías, con la incorporación de lo nuevo, pero rescatando los valores de lo viejo. Como la Constitución del 49. Claro, ya no podemos hablar de la industria solamente, vamos a industrializar. Bueno, y es posible hacerlo. Claro. Es posible porque este país que yo sueño, sin drogas, sin alcohol, lo hizo Islandia. Claro. Islandia, está bien, es mucho más chico, pero eran los peores borrachines de Europa. Claro. Tenían el nivel más alto de alcoholismo y lo hicieron con estas herramientas. Con el deporte, claro. Con esta herramienta, el arte, la cultura y el dijeron, deporte. Repetinos como cierre las tres E positivas y las tres C negativas. Bueno, la peregrinación lleva esas 13 también. Las consignas. Las 13 positivas son colegio, club, capilla, uh-huh. donde el chico puede desarrollar una vida óptima haciendo todo lo que quiera dentro de ese círculo, digamos. Y las tres negativas, que las que nos ha llevado este capitalismo salvaje, que son la calle, juntarse en la esquina, el hacer hacer un folclore. Claro. Perón hacía de eso cuando hablaba del potrero. En el año 72 Perón dijo, el potrero es una escuela de delincuencia. Y acá estos muchachos lo tomaban como una cosa folclórica. Claro. Entonces, esas tres son las positivas. Las negativas son la calle, la cárcel, que es la consecuencia de la calle, uh-huh. o el cementerio. Claro. ¿Mm? Bueno. Víctor, fue un placer, como siempre, poder charlar con vos, y vamos a promover tu libro, ya Dale, mismo. No, el placer fue mío y muchas gracias por la invitación. No, Dale, gracias por estar siempre. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscribite. Conociendo, amabas y sufrías con...